es hora de vivir una verdad. ¿Y a qué me refiero cuando digo a vivir esa verdad? Hay muchos cristianos hoy que están viviendo una doble vida, en el sentido de que hay cargas, todavía hay gente que aborrecen, que odian. Hay personas que proclaman, sí, hablan del Evangelio de Cristo. De pronto van a la iglesia, diezman, ofrendan, levantan manos en medio de la adoración. Pero todavía hay murmuración, hay chisme, hay de pronto envidias. De pronto hay pecados que todavía no han querido renunciar a ellos. Pero hoy te pido, hoy en el nombre de Jesús, es hora de que vivas una verdad. Ya no vivamos una mentira. De pronto podemos engañar al hombre diciendo, o mostrándoles de que vivimos en una santidad, pero realmente no se está viviendo una verdad, que es agradar a Jesucristo en todo momento. Su palabra nos dice que debemos de escudriñar su palabra para poder obedecer sus mandatos, sus leyes, sus estatutos. Pero hoy muchos están llevando una doble vida. Por eso tienen una vida, un día de felicidad, un día de tristeza, un día de gozo, un día de necesidades. Tú y yo no estamos para vivir ese tipo de vida, sabiendo que la palabra nos dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso hoy yo te quiero compartir esta palabra, y dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Jesucristo, si decimos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hoy yo le pido al Espíritu Santo de que hoy tomes la decisión de practicar la verdad, de vivir la verdad. Y para vivir la verdad y practicar esa verdad, necesito conocer esa verdad. Y esa palabra, y esa verdad está en la palabra de Dios. Por eso escudriñala, deja que la palabra te transforme, que te parta el alma en dos pedazos o en dos partes, como una espada doble filo que penetra dentro de ti. Pero ya no sigas viviendo una irrealidad, porque te estás jugando la eternidad. Es hora de que vivas para agradar a Jesucristo, pero sometido es a la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes que están escuchando la palabra hoy están a medias. Hoy obedecen, mañana no obedecen, hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia, sabiendo que en Santiago 2.10 dice que si fallamos en alguno podemos ya ser culpables de todos. Entonces por eso necesitamos andar en obediencia al 100%. No es fácil, pero cuando tenemos al Espíritu Santo sí podemos. Cuando andamos en la carne es muy complicado, cuando andamos en nuestras emociones es dificilísimo, pero cuando andamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, ahí es donde vemos su gloria, su respaldo, y si podemos hacerlo. Por eso yo te invito hoy en el nombre de Cristo Jesús, vivamos una verdadera verdad, no vivamos algo ficticio, no vivamos una mentira, vivamos esa verdad, porque cuando tú practicas la verdad, primero, te hace libre. Cuando practicas la verdad, dos, vas a tener la eternidad con Cristo Jesús. Por eso yo te invito hoy, toma ya decisiones, no te juegues una salvación tan grande, porque está en juego. Cada día, cada segundo, cada minuto que pasa, nos estamos jugando esa eternidad para que estemos delante de la presencia de Jesucristo o delante de las tinieblas. Tú y yo somos los que elegimos, pero toma ya la decisión, vive la verdad, vive la palabra de Dios. Y coloca a Jesucristo como tu todo. Obedécelo y sé semejante a Cristo en todo lo que Él hacía en esta tierra. Muchas bendiciones y que la gloria del Dios soberano te avive por medio de esta palabra. Muchas bendiciones.